Hello, good morning. Hello. Hi, how are you? Fine, thanks. You and you? Well, I'm fine too. Today is Monday. I like Mondays. And you? Do you like Mondays? Yes, I like Mondays. What are you going to do today? Me, I have classes in the morning, I have classes in the afternoon, and I have classes in, well, I have classes at night. You? I watch Netflix and I go to the park with my sister. Oh, excellent. So where are you? In your father's house or in your mom's house? In my father's house. Oh, okay, excellent. Well, in this case, hey, where are in your father's house? In your father's house? Yes, in my father's house. Ah, no, pues yo te iba a preguntar por Carlito, pero me imagino que él solito va a entrar. Well, in this case, Andrea, well, welcome to your English class. So, I have some questions, but these questions are very easy. It's just for practice English, okay? So, can you please, question number one for me. We are going to have a simple conversation. Okay. Las preguntas esas que están ahí, vean. Yes, number one. Siempre se me olvidó enumerarlas. What do you do in your free time? Well, in my free time, I like to cook for my family. Mm-hmm. I like to watch Netflix. I don't like to watch television. I prefer to watch Netflix. Sometimes, if I have time, I like to go to the mall for a cafe. And sometimes I like to read, but in English, not in Spanish. And most of the times in my free time, I like to spend time with my family. And you? In my free time, I watch Netflix and I could cook with my family. Mm-hmm. And sometimes I go to the park or mall. Uh-huh. With my friends. Ah, okay, excellent. So, can you please ask me question number two? What did you do at the weekend? Okay, at the weekend. Well, on Saturday in the morning, I always have classes. In the afternoon, it depends. Sometimes I like to go to the cinema. Sometimes I like to stay at home and just listening to music or cook or clean up my room. On Sundays in the morning, I always go to the church with my brother. And for lunch, sometimes we like to go to a restaurant or we like to call for a delivery. And in the afternoon, it depends. Sometimes I like to go to somewhere es algún lado. I like to go to somewhere with my friends. And you? On Saturday in the morning, I sleep. In the afternoon, I go to the cinema. And I go to the mall. Okay. On Sunday, I go to the park with my family and I watch Netflix and I cook. Mm-hmm. When you go to the mall, do you have any favorite store? Yes. Which one? My favorite is my mi tienda, ¿o qué dijiste? Store. Ah, okay. My favorite store. My favorite store is Adidas and Nike.
Ah, okay. Why? Because the shoes are nice. Son geniales, nice. Yes. Okay. Well, in my case, I have 1, 2, 3 favorite stores. But my favorite stores are clothing stores. For example, number one, I don't know if you remember, but there is a store in Plaza Merliot, Prisma Moda. Mm-hmm. I like the Prisma Moda store because I like the clothes, I like the accessories, I like the shoes. The second is La Bomba. I like La Bomba store because it's cheap. ¿Sabes qué es cheap? Como a la moda. Barato. Ah, ese es chic. Ese es chic. Pero aquí ¿y es qué dijiste? Cheap. Te lo voy a mandar ahí en el chat. Espérame. Cheap. Porque es barato. Barato. Tum, tum. Ahí está. Cheap. Barato. I like the Bomba store because it's cheap. And there is another one. Hay otra más. There is another one. Is Esposé. I like the Esposé store because I like the blouses and I like the jeans. Okay, next, please. Number what country do you come from? I'm come from El Salvador. And you? What country do you come from? I come from El Salvador. Okay. Next. Do you have any brother or sister? Well, I don't have sisters, but I have two brothers. His name is Daniel and Javier. Daniel is 25 years old. Yes, 25. He's going to turn on, él va a cumplir. He's turn on 26 on August. And Javier is my little brother. He is 21. Yes, he's 21 years old. And you? Yes, I have. I have two sisters and I have two brothers. Her name is Mia. Mm-hmm. Is my little sister. Mm-hmm. And he's 9 years old. And her name, ¿cómo puedo decir? Y mi otra hermana. And my other brother. And my other sister. Mm-hmm. Her name is Brittany. And 11 years old. Okay. And my other brother, his name is Diego. Mm-hmm. ¿Cuántos años tiene ese? 19. Uh-huh. And 19 years old. Mm-hmm. And my other brother, he's Carlos. And 12 years old. He's, mm-hmm. ¿Cómo? He's 12 years old. He's 12. Okay, excellent. Next, please. Are you married? No, I am not married. I am a single woman, but I would like, estoy dando como un ejemplo, pero me gustaría, I would like to get married in 2 or 3 years. And you? No, I am single woman. But ¿cómo es? Aquí te lo estoy mandando, espérame. Vaya, esta es una expresión que se puede utilizar para dar una opinión o para hablar en el futuro. Ahí solo le agregas el verbo. Por ejemplo, I would like, a mí me gustaría. A mí me gustaría cocinar, nadar, aprender. Y ahí solo le agregas el verbo que querés. En este caso, si vos dijeras, me gustaría casarme, I would like marry.
le agregas esa, mira. I would like get married. Porque get es contraer matrimonio. Nosotros en español decimos, me gustaría casarme. Pero en inglés se dice todo completo, contraer matrimonio. I would like to get married. Get married. And I would like get married in 5 years. Okay. Do you have any children? No, I don't have any children, but I would like to have one, especially a boy. And but actually, I don't have any children, but I have a dog. So he's like my little kid. And you? No, I don't have any children, and but I would like children. I would like to have tener. I would like to have children in six years. Okay, in 6 years. Excellent. Next, please. What is your favorite food? Well, I have many, but number one, Salvadorian food, but just the pupusas. I like Mexican food, but just the burritos. I don't like tacos. I don't like tortas. I don't like sopes y todo lo que ellos hacen. Just burritos. And number three, Chinese food, but just the chow mein. And Japanese food, I like sushi. It's my favorite. O sea, de hecho, aquí te estoy mintiendo. Lo que yo quiero es que vos hables más inglés, aunque no te guste la comida japonesa, aunque no te guste la comida italiana, pero lo que quiero es que me des ejemplos. No lo apegues tanto a tu vida real. No sé si me doy a entender. Bueno, en el caso de los niños sí estaba bien, pero aquí en el caso de la comida, y podemos hablar un montón de cosas. No solo decir, my favorite food is pizza. Eso es bien básico. Y en tu caso, pues vos ya estás en un nivel mucho más avanzado. So, this is my opinion. What's your opinion? What's your favorite food? I have many. Number one is hamburger. But solo estamos inventando. Sí, es que lo que yo quiero que ver cuánto vocabulario has aprendido. Just in and out. Number two is Alfredo pasta. Okay. Lazy dog. Number three is Chinese food. Just chow mein and rice. For example, how often do you visit a Mexican restaurant? Sometimes. Okay. Yes, me too. In my case, I don't have favorite Mexican restaurant, but I like to prepare my own burrito, for example. But I don't like to go to a Mexican restaurant. But my favorite restaurant is the Chinese restaurant. And I always visit every Saturday. And you? And my favorite restaurant is In-N-Out. Because it's delicious. How often do you visit? I visit always. Sometimes. Always on Sundays. Okay, excellent. Next, please. What language do you speak? Well, my native language is Spanish, but I speak English
And I would like to learn French. And you? My language, native. Native? ¿Cómo se dice? Native. Sí, ya te voy a mandar ahí la palabra. Nativo. Se pronuncia native. My language, native. My native language is Spanish. But I speak English. Would you like to learn another language? I would like to learn Portuguese language. Excellent. Thank you. Next, please. Where do you live? Well, I live in El Salvador, specifically in Santa Tecla. My neighborhood is small. Well, no, it's big. We have parks, we have museum, banks, hospitals. We have 1, 2, 3 malls. And we have a big church and many supermarkets. And you? And I live in the United States, and specifically in California. It's very big. Mm-hmm. There are beaches and malls, and there are church and park. Okay, excellent. Next, please. Who do you live with? I live with my mom, my dad, and my little brother. My middle brother, o sea, mi hermano de en medio, my middle brother lives in the United States. And you? Who do you live with? I live with my brother and my mom. Okay, excellent. Next, please. Do you celebrate Christmas? Yes, I always celebrate Christmas. It's my favorite celebration in the year. I celebrate with my family, and my friends always come to my house. We like to cook turkey, salad, and we like to prepare ponche. And you? Yes, always celebrate with my family and my friends. And I cook and I prepare lasagna. And chicken lasagna cake. Or meat lasagna? Meat lasagna and cake. Mm-hmm. Wow. Excellent. Next, please. Where were you born? I born in El Salvador, specifically in San Salvador. I born in El Salvador. In San Salvador department. And you? Where were you born? I born in United States, specifically in California. No, born es a donde naciste. Ah. Uh-huh. I'm born in El Salvador. Puedes decir, yo nací en El Salvador, específicamente en Aguachapán, pero ahora vivo en Estados Unidos. Otra vez, where were you born? I born in El Salvador, specifically in Aguachapán, but I live in the United States. Excellent. Next.
And what do you like to watch on television? Well, I don't like to watch television. For me, it's a waste of time. But I prefer to watch Netflix because one of my favorite hobbies is to watch movies. And you? I don't like watch television. Television. I prefer Netflix or Disney Plus because there are many movies and is my favorite hobby. Okay, excellent. The last one, please. Do you have any pets? Yes, I have one. His name is Theo. He's a Shar Pei. He's 4 years and let's see, April, May, June. He's 4 years and 3 months. And you? Yes, I two pets. I two dogs. And one in El Salvador and one in the United States. Her name is Luna and Muffy. Okay, excellent. Perfect. Now, we are going to continue with this one. Vaya, mira, Carlitos no se metió, quizás ha de seguir dormido. A lo mejor. Ha de seguir dormido. Vaya. Decime, de todos esos verbos, ¿cuál no te podés? El significado. Wish, ¿qué es wish? Wish, es desear, pero cuando vos decís, I wish you all the best, te deseo todo lo mejor. Desear. Ajá, cuando decías así, que deseas, no cuando deseas, por ejemplo, que comer un sorbete o algo así, sino que cuando decías buenas vibras, pues vaya. Ajá. Wish, desear. Bring, traer. Por ejemplo, I bring a cake. Yo traigo un pastel for the party, para la fiesta. Bring, cuando traes un objeto o traes algo. Hey, I bring my brother to the party. Yo traje a mi hermano para la fiesta. Traer, puede ser un objeto, un animal o una persona. And wish. Choose. Escoger. Por ejemplo. Escoger o elegir. Por ejemplo, I choose you. Yo te elijo. Choose. Okay. I choose this pair of high heels. Yo elijo o escojo este par de tacones. Mm-hmm. Become. Venir a ser como I become a pilot. O sea, yo vengo a ser un piloto. Become. Es venir a ser. Teach. Teach. Enseñar viene de teacher. Ah. Viene de teacher. Quiero ver. Teach. Enseñar. Pero obviamente solo aplica cuando vos enseñas, por ejemplo, yo enseño a bailar, yo enseño un idioma, yo enseño matemática. Teach. Begin. No sé cómo se dice. Begin. Comenzar. Comenzar. Por ejemplo, I begin to practice sports. Yo he comenzado a practicar deportes. Comenzar. Solo eso. Vaya. En este caso, por ejemplo, look. Vamos a pasar todos los verbos a pasado. Fíjate que este listado es un verbo. Son verbos regulares. ¿Por qué? Porque cuando los pasas a pasado, solo les vas agregando. Ed. Miran, ve. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo bailé ayer, I danced in yesterday. The party yesterday. O I danced yesterday in the party. No importa dónde pongas la palabra, siempre está correcta en el caso de yesterday. Ahora bien, ¿cuál es el error de los alumnos en el caso de los verbos regulares cuando los pasan a pasado? La pronunciación. Jamás
Los verbos jamás los verbos regulares se leen jumped, danced, walked, cooked, listened, painted, jamás. Gaby, ¿cuál es entonces la clave? La clave es, Andrea, que cuando vayas a hablar en pasado, utilizando ed, quites todas las vocales de último. Todas las e las quitas. Todas las e las quitas. Y solo pronuncias la d. Por ejemplo, jumped, danced, walked, cooked, listened, painted, wished, talk, bake, washed. Ahora bien, con los verbos que están con K, ¿te fijaste que yo hice un sonido como así? Uh-huh. Porque en este caso, cuando los verbos terminan con K, o tienen una K, como en el caso de walk, cook, quiero ver cuál es el otro, talk, bake, ahí la pronunciación es en la K. Esto que te estoy enseñando es cuestión de memoria. Aquí sí tienes que memorizar esas reglas. Si vos decís, I jumped yesterday in the afternoon. Yo salto ayer en la tarde. Yo salto. I jumped. Ah, I jumped. Es cambia. Ajá, cambia. I jumped. Mira, en presente, jump. Pasado, jumped. Jumped. Jump, jumped. Entonces, jumped. Yo salté. I jumped. Yo bailo, I dance. I dance. Yo bailé, I dance. La D, dance. I walk. I walk. I walk. I walk. I walk. I walk. I cook. Yo cocino. I cook. Cook. Con K, cabal. I cook. I cook, me dicen los alumnos. Eso no existe. I cook. Entonces, solo eliminas las E. Y el verbo que está con K, ahí lo pronuncias como que te estás atorsonando. Así, vea. Entonces, I cook, I cook. I listen, yo escucho. I listened, yo escuché. I paint, I paint, I paint, yo pinté. I wish, I wished, I wished, I wished. I talk, I talk, I talk, I talk. I bake, yo horneo. I bake. I bake. I bake, yo horneé. I wash, yo lavo. I washed. I washed. Ahora bien, los verbos regulares solo se les agrega ed. Estos son verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Aquí no les agregas ed. Aquí cambia totalmente a pasado. Por ejemplo, el pasado de escribir, wrote. El pasado de go, do, go, and got, no, I went. Yo voy, I go. Yo fui, I went. ¿A dónde fuiste? I went to the party, I went to the church, I went to the mall, I went to the cinema, I went to the hospital, I went to the park, went. Yo fui. ¿Cuál es el error que me dicen los alumnos? I go to the party yesterday. Yo voy al parque ayer. Ah, yo voy al parque ayer. No, yo fui al parque. I went to the park. ¿Cuándo? Yesterday. ¿El pasado de do? ¿Hacer? Says. Did. Did. Yo hago mi tarea. I do my homework. Yo hice mi tarea ayer. I did my homework yesterday. Yo hice mi tarea en la mañana. I did my homework in the morning. Yo hice mi tarea hace una hora. ¿Cómo dirías esa expresión? Yo hice mi tarea hace una hora. I did my homework. One hour ago. One hour ago. Yes. Hija, regálame un minutito, ya regreso. Regálame un minutito, por favor.
Ay, hija, discúlpame, cuando está mi mamá, a mí me toca todo. Vale, pues sí. Entonces, yo hago mi tarea, I do my homework. El pasado, I did my homework. Siguiente, fly. ¿Cuál crees que es el pasado de fly? Flew. Muy bien. Flew. Yo vuelo, o el pájaro vuela, the bird flies. El pájaro voló, the bird flew. Bring. Traer. ¿Cuál es el pasado de bring? Brought. Yo traigo comida. I brought. No, yo traigo comida. I bring. I bring food. Yo traje comida. I brought food. Brought. Brought. Yo traje comida para la fiesta. I brought food. Para la fiesta. For the party. Next, choose. Elegir. Choose. Pasado de choose. Chose. Ahora bien, choose, yo elijo. Yo elijo ser doctora. I choose to be a doctor. Yo elegí ser doctora. I chose to be a doctor. A doctor. Vamos con la siguiente. Become. No lo sé cómo. Became. Puede, en acuérdate que el become puede significa llegar a ser o convertirse en algo. Became. Por ejemplo, él se convirtió o ella se convirtió en doctora en 5 años. She became a doctor in 5 years. Ella será doctora en 5 años. O se volverá una doctora en 5 años. She will become to be a doctor in 5 years. Entonces, venir a ser o llegar a ser, ¿verdad? Sí. Teach. Enseñar. ¿Cuál crees que es el pasado? Touch. So, touch es tocar. Aquí es so. Es bien raro la pronunciación. So. Entonces, por ejemplo, espérame. Teito, qué bueno. Yo enseño inglés. I teach English. Yo enseñé inglés hace 3 años. ¿Cómo sería? I taught English. Hace 3 años. Three years ago. Yo enseñé inglés hace 5 años. I taught English 5 years ago. 5 years ago. Vamos con el siguiente. Begin. ¿Qué es comenzar? El pasado de begin. Began. Yo comienzo a estudiar inglés en 1 semana. I began. Yo comienzo, no yo comencé, el presente ahorita. Yo comienzo a estudiar inglés en 1 semana. I begin study English. En 1 semana. A week. In one week. Ahora, yo comencé a estudiar inglés hace 3 meses. I began studying English 3 months ago. 3 months ago. I began. Vamos con los dos últimos. Feel. ¿Qué es feel? Sentir. Viene también de sentir o también puede ser, en este caso, feelings, de sentimiento. Ahora bien, feel es sentir. ¿Cuál es el pasado de feel? Feeling. Felt. Feelings es sentimientos. Aquí el pasado de feel es felt.
felt. Yo sentí miedo en el cine. Digamos que I felt y miedo. Scary, no es. I felt scary at the cinema. Uh-huh. Digamos que vimos una película de miedo. Vamos con el último. Is. Pasado de is, was o were. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El sujeto. Utilizamos was solo para los sujetos I, he, she, it. Por ejemplo, uh-huh. is es ser o estar, ¿verdad? El verbo to be. Uh-huh. Y was es el pasado. Por ejemplo, yo estuve en Canadá. I was in Canada. Pero si yo quiero decir que ellos estuvieron en Canadá, where? They were. Yo estuve estudiando. I was studying. Pero si yo quiero decir nosotros estuvimos estudiando, we were studying. Ok, ahora bien. Este es el pasado simple. O sea, y creo que lo venimos viendo desde hace un montón y siento que tenemos que practicar los verbos en pasado. Ahora bien, no solamente existe el verbo en pasado, existen tres tiempos. El simple present, el presente continuous y el pasado simple, que es el que acabamos de ver con vos. ¿Cuál es la diferencia de los tres tiempos? Aunque hay más tiempos todavía, pero los básicos del inglés, cuando alguien está aprendiendo, vos tenés que manejar estos tres tiempos ahorita. El simple present, el present continuous y el simple past. Y son bien fáciles. El simple present, Andrea, es cuando yo digo, por ejemplo, el verbo limpiar. Presente simple, yo limpio. I clean. Presente continuous. Es cuando yo ahorita estoy limpiando, ahorita estoy haciendo la acción. I am cleaning. Y el pasado continuo es cuando, obviamente, como lo dice la oración, yo ya limpié. I cleaned. I cleaned. Léeme la oración primero, esta del simple present, con el verbo limpiar. He cleans the house. ¿Se traduce? Él limpió la casa. Presente simple. No, él limpia. Él limpia la casa. Ok, ¿en qué momento la limpia? ¿En qué momento hace limpieza? No sabemos. En general, uh-huh. él limpia la casa. Léeme la siguiente oración, present continuous. He is cleaning the house. He is cleaning, ING. He's cleaning the house. Ahorita él está limpiando la casa. Es lo mismo que en español, fíjate. Nosotros decimos limpiando. Ese ando es el ing. Limpiando. Uh-huh. Es el mismo ng. Entonces, he's cleaning the house. ¿Cuál es el pasado simple? Él ya limpió la casa. He cleaned the house. He cleaned the house. Vamos con el siguiente verbo. ¿Qué es drink? Beber. I drink a cup of coffee. I drink soda. I drink apple juice, etc. Léemelo el presente simple. She drinks a soda. Presente continuous. She is drinking a soda. Simple past. She drank a soda. Un alumno me dijo, ¿cuándo fue? El viernes creo que me dijo. Le digo yo, drink es beber. ¿Cuál es el pasado de drink? Drink it, me dijo. Obviamente no, porque drink es un verbo irregular. El pasado es drunk. Drunk. Cambia totalmente la estructura, ya viste, ¿verdad? Drunk. Sí. Vamos con la siguiente. Simple present. Sí, she sees a cat on the sofa. Present continuous. She is seeing a cat on the sofa. Y el simple past. She saw a cat on the sofa. Saw. She saw. No saw. 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 Mm-hmm. Entonces, see es ver. I see. I see you. Yo te veo.
I saw you. Yo te vi. Saw you. Hey, I saw you yesterday at the cinema. Hey, ayer te vi en el cine. I saw you yesterday at the cinema. ¿Por qué no digo I saw you yesterday in the cinema, sino que at the cinema? Porque lo es como adentro, ¿eh? O sea, estoy hablando en general, ¿verdad? Te vi en un lugar. Ajá. X. Ok, vamos con el verbo cook, simple present. We cook a chicken. Vamos con present continuous. We are cooking a chicken. We are cooking a chicken. Y vamos con el simple past. We cook a chicken. Ok, muy bien. Vamos con el verbo wash. I wash my dress. Uh-huh. I am washing my dress. Next. I wash it, my dress. Acuérdate que no es wash it. La E muere. I wash it, I washed. I washed. We washed my dress. Ajá. Vamos con el último verbo. I prepared my lunch. Next. I am prepared my lunch. Next. I prepared my lunch. My lunch. Ok, vámonos ahora al chat de Zoom. Vamos a ver si se te quedó. Espérate. Vamos a ver. Pero vamos a ir con esto, con los verbos pasados. Aquí está, mira. Vamos a ver, escoge un verbo, el que vos querás. En presente. En presente. En presente son los que están en color negro y en pasado son los que están en rojo, ¿verdad? Ajá. Jump. Ok, para hacerme una oración en simple present. Yo corro en el parque, por ejemplo. No, jump. Es saltar. Ah, perdón. Yo salto en el parque. Por ejemplo. Pásame la pasado. No. A presente continuous. Yo estoy saltando en el parque. Estás haciendo la acción ahorita. Yo estoy saltando en el parque. No sé si es así. I am. En este caso, el verbo jump. Solo le agregas ing. Porque ahí me la tenés. O sea, ahí como que me la tuvieras en pasado también, vea. Porque me la pusiste en pasado y le agregaste. No. En este caso, el verbo base es saltar. Ahí te lo mandé, jump. El pasado, jumped. El presente continuo, o sea, saltando, jumping. Ok. Entonces, yo estoy saltando en el parque. Vaya, ahora bien, ¿cuál es el error? Si yo digo, I jumping in the park, estoy diciendo, yo saltando en el parque, como que fuéramos yo saltando en el parque. Pero si yo quiero decir, yo estoy, el verbo to be, I am jumping, yo estoy. I am jumping, yo estoy. Ahora bien, pásame la pasado. En pasados, le quitas el am. Yo salté en el parque. I jumped in the park. Espérame un ratito. Bye. Ah, ahorita. Espérame, hija. Espérame un ratito, Andrea. Espérame. Bye.
Vale. Vaya, ay, discúlpame, oíste. Vaya, vaya. Elijamos otro verbo. El que vos querás. Dos más vamos a hacer. Cook. Cook, ok. Pásamelo en los tres tiempos. Primero simple present, después present continuous y después el simple past. Chicken. Ah, sí, me equivoqué. Chicken. Ahí está. Puedes decir, I cook chicken. Yo cocino pollo. Si le pones el I, como que yo cocino un pollo. Muy, muy literal. Entonces, solo I cook chicken. Yo cocino pollo. Presente continuous. A ese ahí te lo envié, ese te envié otro. Yo estoy cocinando. Ahí dice yo cocinando. Yo cocinando, dice. Ah, yo estoy cocinando. Ajá. I am cooking chicken. Yo cociné. Yo cociné pollo. Vaya, yo cociné, ya no necesitas el verbo to be. El verbo to be solo es para yo estoy ahorita haciendo algo. Ah, pero cuando es el pasado, solo el sujeto, verbo en pasado y el complemento. I cook. Ajá, I cook, chicken. Ok, vamos con el último. Pero elegime ahora un verbo irregular de los que están de este lado. Fly. Ok. Simple present. El Carlito se debe haber dormido. Cabal.
¿Cómo puedo decir una oración? I fly. Yo vuelo a Canadá mañana. No, pone yo vuelo a Canadá. Yo vuelo, ahí dice, yo vuelo desde Canadá. Pero si yo quiero decir, yo vuelo a Canadá, I fly to Canada. Porque from es desde Canadá. O sea, aquí la, hay un, hay, las dos oraciones son bien distintas porque si yo digo, I fly from, yo vuelo desde Canadá, como que dijeras, yo estoy en Canadá y voy a volar desde aquí. Pero si yo quiero decir que vas para Canadá, que vas para Canadá, I fly to Canada. Ahora bien, ¿cómo sería yo estoy volando a Canadá? Ahorita yo estoy volando, volando a Canadá. Es así. I am, yo estoy. Sí. I am, ¿y la ING? Así ve. I am flying. I am flying to Canada. Ahí te confundiste como que estuvieras hablando en tercera persona. Él vuela. Que aún así, igual no está bien escrito, pero ahí te confundiste con la tercera persona. Entonces, yo estoy, I am, yo estoy volando, I am flying, ¿a dónde? ¿O para dónde? To Canada, hacia Canadá. El pasado, yo volé a Canadá. Yo volé a Canadá. Ahora bien, ¿cuál es el pasado de fly? Ay, flew. Flew. Tienes que aprender a hablar en español, ¿qué iba a decir? En pasado. Yo, I flew to Canada. Oh, vaya. Vamos con el último verbo. Si no te confundís en este, aquí terminamos. Hasta que no tengas ningún error, vamos a terminar. Va, escoge uno, siempre en verbo irregular. Feel. Ok. ¿Cómo podría ser? Sentir, feel, sentir. Yo me siento enferma. I feel. Enfermedad. Sick. Yo me siento enferma. O sea, pero aquí no sería I am feel sick. No, ahí sería I feel sick. Porque es en general, yo me siento enferma. I feel sick. Ahora, yo me estoy sintiendo enferma. Ahorita. En general, sentirse enfermo. Pero ahorita, I am feeling sick. Ahora, el pasado. Yo me sentí enferma ayer. Que día soy lunes, vea así. I felt sick yesterday. Ok, muy bien. Vaya, Andrea, excelente. ¿Cuándo vas a ver a Carlitos? Mañana, yo creo. Vaya, si lo ves mañana, igual, decirle, de todas maneras, yo voy a mandar la clase grabada para que practique y vea la clase, este muchachito, ¿oíste? Para que no se vaya quedando atrás. Más que va, creo, bueno, en agosto comienzan ustedes clases, ¿verdad? Sí. Va, yo creo ya voy a hablar yo con tu mami porque yo creo que entonces ya, hoy julio sería prácticamente el último mes con ustedes, pero bueno.
Ya de ahí para allá, cualquier duda o así que tengan, ustedes ahí me dicen que voy a estar siempre a la orden. Bye, pues hija, cuídate. Nos vemos el miércoles. Hello, Gaby.